Hola, soy Víctor Rosa y os doy la bienvenida una vez más a esta serie de tutoriales gratuitos de Galería en Línea titulado Medita y Crea Mientras Vives. Hoy tenemos de nuevo a Isel. Hola Isel, ¿cómo estás? Hola. Bien, hoy Isel nos trae una nueva aportación del mundo del yoga que podemos usar para el día a día, para nuestra cotidianidad. Y así nos vamos enriqueciendo el conocimiento ancestral, profundo, poderoso, de forma sencilla y fácil. Luego quien quiera profundizar ya sabe, se apunta a hacer clases de yoga o cualquier cosa. De momento vamos usando lo que podemos ir compartiendo. Y el yoga ya sabemos que es muy poderoso. ¿Qué nos traes hoy, Isel? Hoy os traigo un mantra, el mantra OM, que quizá es el más universal, ¿vale? Y bueno, hablaremos de qué significa y cuándo utilizarlo. Fantástico, pues ya sabéis, porque además hay mucha gente que usa el OM, incluso he visto gente diciendo AUM en lugar de OM, porque se escribe AUM a veces, ¿no? En algunos sitios se escriben AUM. Sí, hoy hablaremos de esto, y hablaremos de es todo muy esto, interesante sí. Esto. Y en fin, y así aprendemos un poco más sobre eso. Si lo usáis, pues, y no sabéis por qué, para qué sirve, y si no lo habéis usado nunca, para entender la posibilidad. Nos vemos en unos segundos, gracias. Bien, ya estamos aquí. El OM. El OM. El OM. Mira, primero vamos a explicar qué significa, ¿vale? OM, hay diferentes traducciones, ¿vale? A mí la que más me gusta, ¿vale? Es conciencia cósmica universal. Toma ya, ¿no? Suena sí, total. Luego hay otra que es el supremo divino, ¿vale? Los yogis consideran el OM el primer sonido, ¿vale? De hecho, Shiva Nataraja, ¿vale? Que es una representación de Shiva, es el danzarín del universo, en una de sus manos sostiene un tambor que representa el sonido primordial, ¿no? De ese tambor nace el OM, y del OM nace toda la creación, ¿vale? Para entendernos, ¿no? Sería como el Big Bang moderno, el OM, ¿vale? Si nos podríamos entender con esto, ¿no? Es muy importante la vibración, ¿no? En la Biblia creo que dicen primero fue el verbo, ¿no? Va por aquí el OM, ¿vale? Luego, el OM se pronuncia OM, pero en realidad es AUM, es AUM. Lo que pasa es que cuando tú lo repites, ¿vale? Suena OM, ¿vale? En realidad, si tuviésemos que ser puretas con el OM, tendríamos que decir AUM, ¿vale? Pero no pasa nada si dices OM, ¿vale? O sea, no vas a ser menos yogui si dices OM. Ahí sigues esperando de los misterios, porque yo he visto gente discutiendo si era AUM o era OM, ¿eh? Vale. Y al final dices, bueno, ¿quién tendrá razón aquí? El símbolo es uno, a ver, lo podía haber llevado, pero... Bueno, lo podemos poner, lo podemos buscar en internet y lo ponemos. Vale. Luego, la vibración es otra y al escribirlo es AUM, ¿vale? Que... para cantar bien el OM, por ejemplo, tú lo puedes cantar o puedes decirlo en voz baja, ¿vale? Pero hay una forma que tiene, para mí, quizá más poder, ¿vale? Al repetir el OM, porque como todo, si tú puedes hacer las cosas automáticas, ¿vale? Tendrá un efecto, pero si lo haces con más conciencia, con una actitud pues de más presencia, tiene más beneficio para uno, ¿no? Y es repetirlo de la siguiente manera. La A, centrarte en el abdomen, ¿vale? En el punto jara, ¿vale? La U... ¿El jara estaría debajo del ombligo? Sí, ahí, ¿no? sí. La U en el corazón y la M en Ajna Chakra, ¿vale? Y sería... Inhalas y vuelves a repetirlo centrándote en estos tres puntos. Este sería una forma muy consciente de repetir el OM, ¿vale? Como he dicho antes, tú puedes repetir el OM interiormente sin centrarte en los tres puntos, no pasa nada, ¿vale? Pero esta es una forma que a mí me gusta mucho, que me enseñaron, yo no me invento nada,
mis profesores, he tenido la suerte de tener muchos profesores, ¿no? Y uno de mis profesores de yoga, pues me enseñó a repetir el mantra así, ¿vale? El mantra Om así, ¿vale? Entonces es muy interesante, ¿no? Porque representan los tres puntos de la conciencia, ¿vale? Es muy interesante. Es curioso, porque además son los tres puntos donde tenemos cerebro. Porque hay un cerebro en el estómago, que es el que gestiona las emociones, pero no solo digerimos comida. Bueno, está obviamente el cerebro este de aquí arriba, ¿no? Donde mandas, pero luego está el cerebro del corazón. Dicen que hay un cerebro en el corazón también ahora. Y también es curioso que son los tres puntos, ¿no? Aquí hay ese punto clave este de las artes marciales, o como tú decías, el hara. Sí, donde además mucha gente que ha visualizado ha encontrado que hay un punto de conectarse con el universo interno. Después está el corazón, obviamente, que es nuestro antivirus, nuestra conexión con todo. Y luego está esto que, obviamente, cuando quitas la pequeña mente y te abres, es el universo, es mente, es la metafísica, ¿no? Es toda la... Entonces está muy interesante todo ese canal de viaje, ¿no? Es un ir respirando por todo el canal, sí. ¿No? Por toda la... Pues la Kundalini, de hecho, ¿no? Desde, queda un poco más abajo, pero es todo el... Sí. El Om. También he visto yo en algún lugar por ahí que se le relacionaba con el sonido del didgeridoo. Y que hablaban de que era el sonido primordial de la Tierra, la frecuencia que tomaba la Tierra. Bueno, he oído de todo. Pero el tema es que algo tiene el Om. ¿Algo? Sí, y sí, yo sí. Puedo decir que en momentos clave he usado el Om como otros mantras para protegerme o para generar una frecuencia cuando he movido según qué historias, y me ha dado mucha paz. Es como si te recogiera el sonido y sí. Te diera seguridad y te aportara... Sí. Hay algo que sí. Aterriza y al mismo tiempo te conecta con... Es una... Sí. Y yo lo recomiendo en todas las situaciones posibles. Exacto. Porque además es un mantra sencillísimo y siempre el original, como la flor de la vida, por ejemplo, o la semilla de la vida, son... Los patrones originales siempre nos remiten a la esencia, donde todo todavía estaba empezando, por tanto, todo era quizá menos enturbiado o menos complicado. Luego, esto que decíamos de los mantras, que como más los repites, más poder sientes. Pues con el Om, por ejemplo, yo es donde más lo he sentido, más que con cualquier otro mantra, ¿no? La primera vez que repetí un Om, me puse a reír en una clase de yoga, yo no sabía dónde estaba, ¿no? Pero cada vez que he ido repitiendo el mantra, pues es como, wow, solo con un Om ya estoy centrado, ¿vale? Me siento ahí... pues que me estoy enraizando, ¿vale? Es interesante hacerlo con una actitud, pues, de respeto, ¿vale? Ahora se hace mucha broma con el Om también. ¿No? Pero bueno, yo me río también de la gente que si me hace la broma, ¿no? Pero cuando lo hago con total respeto, pongo esta conciencia y dejo que suceda, ¿vale? Pues ya lo sabéis, el Om o el Aum, empezando siempre, ¿no? Tomando aire. Entonces empieza el A y M, ¿no? Sí. O sea, es una forma, ¿eh? Es una forma. Seguramente soltando. Otros profesores de yoga tendrán otras formas. A mí me enseñaron esta y la explico y porque me va muy bien. Bueno, yo la recomiendo, me parece muy, muy interesante. De todas formas, si no os va bien, no tenéis tiempo, no tenéis el punto en ese momento, pues decid aún simplemente o aún y repetirlo como un mantra. Es verdad que muchas veces tenemos muchos pensamientos, la mente va muy deprisa, preocupaciones, y llenar el espacio de una vibración, una frecuencia primigenia y beneficiosa nos permitirá seguro entrar en un estado de paz y de quietud, y eso siempre nos va a dar un poquito más de presencia, entonces es recomendable. Y antes, me ha venido una cosa ahora cuando estábamos así hablando del Om, también lo podéis utilizar cuando tú has visto algo que no te ha gustado. Esto lo puedes hacer interiormente, es como un anular, pues con el Om también lo puedes hacer, ¿no? Y a veces he visto una situación, pues, que ha sido desagradable, ¿no? Pues me digo, Om, no pasa nada, es el, ¿sabes? Om, por dentro, ¿no? Para no parecer tan friki, claro, no entiendo. Claro, pero es como decir, claro, cuando dices Om es como decir, esto es una ilusión. Relájate, o sea, ¿no? Sí, también yo recomiendo, por ejemplo, muchas señoras que están en casa mucho tiempo, pues igual, o señores, porque a veces hoy en día ya haciendo cosas, no sé, la cocina, estoy limpiando, estoy en la cola del supermercado, como siempre digo, o de la tienda, y bueno, y ya que estoy ahí sin hacer nada, pues repite OMS, aunque sea para ti, sí, o cualquier otro tipo de mantra. Todo eso también es muy interesante porque a veces desaprovechamos muchos momentos, decimos que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo en espacios donde creemos que no podemos combinar eso que nos va bien con... Ese tengo que ir a comprar, tengo que limpiar la casa. Bueno, pues no tengas que. Te voy a meditar haciendo Om limpiando la casa. Y automáticamente te cambias toda
la película. Yo lo recomiendo. Sé que es difícil cambiar a veces los programas, pero es una cuestión de actitud y no tanto de rigidez como de cariño y decir, bueno, voy a probar esto, voy a jugar esto. Es jugar, ¿eh? Sí. Vamos a jugar a hacer yoga, vamos a jugar a integrar yoga en nuestro día a día, vamos a jugar a todo lo que podamos, porque cuando juegas estás en actitud de elección y de disfrute. Uh-huh. Y esa es la actitud que necesitamos para que nuestra vida sea lo que necesitamos que sea, desde el corazón y desde la felicidad que buscamos todos y que al final siempre estuvo en nosotros. Qué bien queda este filo. Sí, ha quedado bien. Un punto frío también. Giselle, muchas gracias. Por traernos información sobre el OM y sobre todo por darnos este tip de respiración, que siempre va bien porque, bueno, yo por ejemplo lo haré como tú lo dices porque nunca se me ha planteado hacerlo así, pues lo haré solo porque lo has dicho tú y porque sí, no, sí. Si para qué voy a irme a otro lugar si acabo de tener una información que no he probado. Entonces, respirar desde aquí el OM de esta manera, bueno, va a ser algo que voy a insertar en mi vida, aunque yo he cantado muchos OMs, siempre hay una forma más de leer y todas aportan. Gracias a todos, gracias Giselle. Gracias. Nos vemos en un nuevo capítulo de Mi Tequila Mientras Vives. Hasta siempre. Gracias.